Muy buenas noches, amigos del fútbol, y bienvenidos. Como siempre, gracias por acompañarnos, sobre todo hoy, en esta jornada en la que, por desgracia, el tiempo no nos acompaña. Lo que ha llovido en las últimas horas aquí en el estadio ha sido impresionante. Las autoridades y el árbitro de este encuentro han estado recorriendo el campo de juego y, tras una inspección rigurosa, han decidido llevar adelante el encuentro. Para alegría de todos los que están aquí presentes, y de ustedes allí en sus casas. Así que, señoras y señores, en esta noche pasada por agua y bajo unas condiciones realmente complicadas, que comience la fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Infracción, falta, tiro libre. Envío largo del arquero. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tira el centro. Pasó muy bien. Recibe en zona peligrosa. Saca el balón y aleja el peligro. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Trata de alejar el peligro con el despeje. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Figo, con el juego por la izquierda. Terrible balón. Llega justo para rechazar. Abre el juego y lateraliza el ataque. El balón va hacia el otro lado. Roberto Carlos. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! McManaman se la saca de encima, se anticipa y la aleja del área. El cambio de frente. Esta es una larga carrera. Mete un centro.
pelota se va muy desviada. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. La tira larga cerca del área. Figo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Busca un compañero. Raúl la recibe abierta. La saca fuerte hacia arriba. Y arranca la contra. Abre el juego con ese pase largo. Tira el centro. La saca fuerte hacia arriba. Hierro. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Esto sigue 0-0. Magnífico lo que hizo. Tiro libre, dice el árbitro. ¡Qué buena pelota le pusieron! Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Raúl, buen envío para él. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Rechaza la pelota, bien defendido. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Se la saca de encima. Cambio de frente directo a un compañero. Raúl. Gran jugada. Raúl avanza por la izquierda. Lo dejaron libre. Sacan el balón y respiran por el momento. Está habilitado. Se lanzan con todo en la contra. La saca fuerte hacia arriba. McManaman. Balón largo por arriba. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. Se la saca de encima. El balón va hacia el otro lado. La saca fuerte hacia arriba. Brillante resolución, magnífico. Así va el cabezazo. Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así, conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Abre muy bien la defensa con este pase. Cuidado, esta puede ser muy buena.
Se viene el set, se eleva y cabecea. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Se la saca de encima. Decide abrirla por la derecha. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Figo. Estaban totalmente entregados. De milagros acaban de salvar. Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Abre el juego y lateraliza el ataque. Balón largo hacia adelante. ¿Qué contra tienen, por favor? ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. La juega bien hacia adelante. Salen de contragolpe. La abre al sector izquierdo. Buen pase. McManaman. McManaman. Abre el juego por la izquierda. La saca fuerte hacia arriba. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Con la libertad que tuvo el equipo para atacar por la izquierda, cuesta creer que el partido siga sin goles. Para mi gusto, abusaron de los centros. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. La saca fuerte hacia arriba. Ojo que la defensa está mal parada. Tira un pase largo al vacío. Se va la pelota y esto será saque de arco. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. ¡Corrientes! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! No hay nadie que lo marque.
Kluivert. La juega en largo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Se la saca de encima. Hierro. McManaman. Hierro. Tira un pase largo. Kluivert busca ese pelotazo largo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Manda la pelota hacia adelante. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La saca fuerte hacia arriba. Hierro. La juega bien hacia adelante. Buena chance para la contra. La tira larga cerca del área. Es un pase que rompe la defensa. La cruza sobre el área. Centro rechazado por la defensa. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Tira el centro. Aleja el peligro con ese despeje. Otra oportunidad. Corta en el centro. Abre el juego y lateraliza el ataque. El centro que viene pasado. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Y arranca la contra. Se la saca de encima. Abren la pelota con ese pase al hueco. Cabecea, puede ser. La intención fue buena, no la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Puyol. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Puyol la impulsa buscando a los de arriba. Gran pase a través de la defensa. Revienta el peligro y la saca violentamente. Cuidado que puede terminar en Kluivert. Extraordinario arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Recibe el pase en el área. Kluivert. Qué mal parados habían quedado. Se salvaron de milagro. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Un pase muy pobre, es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. La juega profunda. Puyol estaba bien ubicado para cortar el pase. Quiere entrar tocando por el medio ante una defensa muy cerrada. No está mal lo que hacen, pero tiene que ser más profundo. La tira al hueco. Lindo pase que parte la defensa. Tiro libre por esa dura falta. Buen despeje, estuvo rápido y atento. ¿La aguantará? ¡Kluivert! ¡Gol, gol, 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 enorme definición! El fútbol. Qué bárbaro, un final frenético. Se ponen en ventaja sobre la hora cuando nadie se lo esperaba.
comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Ese es un desajuste imperdonable. Barcelona se pone en ventaja 1-0, amigos. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Juega una pelota larga hacia adelante. Kluivert. Traba, lucha y gana el balón. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. La pelota salió y es saque lateral. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Centro al medio, gana arriba, cabezazo. Lo que se perdieron, increíble. Parece que este gol los despertó. Los próximos minutos se pueden poner muy interesantes. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Roberto Carlos avanza por izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Llegando al final, puede ser la última pelota del partido. ¡Corrientes! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. El arquero la manda lejos. Pelotazo largo y al hueco. ¡Qué bien se escapó! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. A ver si la puede controlar. Guti decide abrirla por la derecha. Viene el centro pasado, segundo palo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Buen centro al área. Intenta alejar el peligro de su área. La abre al sector izquierdo, buen pase. Otro centro va, tremendo cabezazo. Cuando el árbitro marca al final del partido, qué cerca estuvieron, muchachos. En la última pelota, en el esfuerzo final, fue derrota. En el final tuvieron el empate. Se ha terminado la historia. Fue un partido cerrado, con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Creo que tanto el rendimiento como el marcador se pueden resumir en una sola palabra: impotencia. La falta de definición siempre se paga. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.